Aquí estamos, aquí estamos, gracias a Dios. ¿Me escucha bien? Ahora okay, sí, ahora perfecto. Sí. Buenas noches y bendiciones. Gracias a todos. Esto es Béisbol Caliente RD, un servidor Pedro Rosario. Hoy sábado 4 de julio del año 2020, nuestro invitado de la noche, Roenis Elías, campeón de la Serie Mundial con los Nacionales de Washington. Saludos, hermano. Gracias, gracias. Amén, hermano, y gracias por la oportunidad. Gracias a ti por tomarte de tu valioso tiempo para compartir con nuestros invitados de la noche y con todos tus fanáticos, que bastante fanáticos que tiene a nivel del mundo. Bendiciones y rapidito, ¿dónde y cuándo nace Roenis Elías? Guantánamo, Cuba. En Cuba, primero de agosto del 88. Tierra buena, tierra buena, tierra de peloteros. Exactamente, Cubita la Bella. Señor, Roenis, ¿a qué edad tú te das cuenta de que tú tienes una pasión y ese talento para el béisbol? Bueno, yo pienso que de los seis años, cinco o seis años, yo sentía ese amor por el béisbol. Pienso que esa fue la edad que Roenis Elías empezó a tener noción de qué es lo que era jugar pelota. Sí, como todos los latinos que, bueno, Dominicana y Cuba, Venezuela, Puerto Rico, nosotros cuando somos niños siempre desarrollamos esa pasión a corta edad y comenzamos a jugar béisbol. Es, ajá. Tú sabes que eso es sangre que uno lleva en el cuerpo, que creo que eso viene con uno ya, eso viene pegado con uno. Entonces, ya yo pienso que eso venía conmigo, eso, ya después que aprendí a jugarlo, yo creo que fue lo mejor que tenía. ¿Tuviste la oportunidad de jugar allá en tu país, en la Serie Nacional? Cuéntame a mí y a todos los que están conectados, tu experiencia jugando para tu país, representando un país tan exigente como lo es Cuba en el deporte. Bueno, yo no tuve oportunidad de representar a Cuba en eventos internacionales, pero sí jugué dos años en la Serie Nacional allá, y un béisbol muy, muy exigente. Para mí esa fue la primera escuela que tuve yo, y ahí aprendí muchas cosas en el béisbol de Cuba. Tú sabes, las condiciones no son muy buenas, pero se juega bien la pelota, la gente, los fanáticos acuden al estadio, y sí hay muchas fanaticadas, son bien exigentes. Bien exigentes, debido a que la calidad del béisbol en Cuba es buena, ¿no? Es Es muy buena. Te encuentras muy buenos peloteros. ¿Hasta qué edad decidiste seguir jugando en Cuba, más o menos? Bueno, yo me salí de Cuba con 19, 20 años, no me acuerdo bien. Ya yo creo que ya en esa etapa ya yo había visto todo, ya yo creo que ya había visto cómo se estaba desarrollando la cosa en Cuba. Yo creo que en ese tiempo vi muchas cosas que no me gustaron y dije, yo creo que no estoy preparado para esto, yo no quiero este futuro para mí. Y fue que me llegó la oportunidad y tomé la decisión de salirme de Cuba. Entonces, tú sabes, uno deja muchas cosas allá, mamá, papá, deja toda la familia, uno la deja allá, pero son decisiones que uno tiene que tomar porque es el futuro de uno, ¿me entiendes? Uno no puede estar pensando en el mañana, tiene que pensar en ahorita. ¿Cómo es jugar allá? Porque, vuelvo y repito, es un béisbol muy competitivo, hay demasiadas estrellas jugando allá. ¿Tuviste la oportunidad de jugar con alguno de esos muchachos que hoy están aquí en Grandes Ligas, allá en tu país? Sí, claro, claro. Yo me enfrenté a Abreu, me enfrenté a Yulieki, me enfrenté a Céspedes. A Puy no me enfrenté porque cuando yo jugaba a Puy todavía estaba jugando juvenil y eso, pero sí lo había visto ya y había escuchado de él, y sí me he enfrentado mucho a Lenny Díaz, el de Houston. Esa gente son de la edad mía, son del tiempo mío, y tú sabes que Cuba es chiquito y tú tienes que enfrentarte a todo el equipo en Cuba, obligado. Y muchos peloteros que a lo mejor ahorita no me acuerdo, que sí me he enfrentado, pero no me acuerdo ahorita los nombres, pero sí me enfrenté a la mayoría de los peloteros que están aquí, que son ahorita caballos en Grandes Ligas. Yo me he enfrentado en Cuba, Nada fácil.
No, 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 no. Y saber que llegar aquí y encontrarte también que sabe que tiene que pelear con ellos otra vez, no es una decisión fácil de tomar. Porque enfrentarse a un Abreu ahorita, como está ese tipo haciendo esos números que tiene en Guaysó, enfrentarse a un Yuleki Gurriel, no está fácil, no es fácil. Uno como pitcher, sabiendo que esos son buenos bateadores. Sí, sí. Loenis Martín es de Cuba también, ¿verdad? Pero él jugaba contigo aquí. Ah, Leonis Martín también, sí, me tocó enfrentar con él en Cuba. Buen amigo, ese es mi amigo. Buen amigo, sí, sí, sí. Ahí ahorita está jugando en Japón ahorita. Sí, Leonis. Sí, sí, correcto. Bueno, vamos a dejar eso ahí porque no queremos entrar en detalles. Son cosas que no están en tus manos. Triste, ¿verdad? Pero le rogamos a Dios que algún día todos esos muchachos, demasiado talento allá en nuestro país, querido país de Cuba, que algún día, por la bendición de Dios, puedan salir y aunque tengan que volver a jugar béisbol allá, que puedan salir, jugar en grandes ligas, como lo hacen los muchachos de otros países, tú sabes, que quiera Dios que se dé la oportunidad, porque hay mucho talento allá. Sí, hermano, yo quisiera que ese sueño se cumpliera, que eso sucede. Que se abriera la frontera un poquito, ¿sabes? Porque ahí hay muy buen talento en Cuba. Yo pienso que debería trabajarse como lo hace Dominicana, que lo hace como lo hace México, como lo hacen todos los países latinos, que mandan a su pelotero a probarse, que ellos se prueben, que prueben un poquito de lo bueno, ¿me entiendes? Porque tú sabes que tal en una serie nacional trabajando el año entero y viajando en guagua, y es un poco difícil, ¿entiendes? Pero tú sabes, uno tiene que sacrificarse, pero sería bueno también que lo estimularan, que dieran ese chance de que firmaran algunos peloteros, como habían hecho hace unos años atrás, habían hecho un convenio con la MLB, que iban a firmar el pelotero y eso, pero nunca se llegó a nada, eso se quedó en palabras. Y tú sabes, mucha gente se ilusionaron porque iban a poder venir, iban a poder jugar. Igual que nosotros que estamos de este lado, podíamos ir a jugar allá. Y mucha gente, yo personalmente me emocioné porque dije, wow, volver a mi tierra y ver a mi gente que me veía jugando pelota otra vez ya con más experiencia, haciendo un pitcher de Grandes Ligas ya con más de 5 años en Grandes Ligas. Tú sabes, es muy bonito ver que te vea tu gente, que te vea principalmente tus padres, tus familiares, que te vean sentado en una grada y mira a mi hijo, todo lo que ha logrado. Es algo que se vería bonito, mano. A mí me gustaría que eso pasara en un futuro. Quiera Dios, porque imagínate tú, un Liván Hernández, un Duque Hernández, un Rodney Elías, Serie Mundial, los niños que están allá, le daría deseo de seguir jugando. Por eso principalmente a los niños que tú sabes que están empezando ahorita, sería bueno ayudarlos. Un Duque Hernández, un tipo con tanta experiencia que pasó por tanta pelota, un José Ariel Contreras que fue caballo en Cuba y también hizo su número aquí en Estados Unidos, llegar a Cuba, eso es los muchachos, tú sabes, eso solo lo apoya, le da deseo de seguir jugando béisbol. Entonces sería algo bonito que se comparta en la cultura, hermano, para uno enseñar lo que uno ha aprendido aquí, porque no es el mismo béisbol. Yo pienso que aquí hay más nivel que en Cuba y muchos peloteros que están aquí les gustaría enseñar lo que hemos aprendido, ¿me entiendes? Sí, pero imagínate, como tú dijiste anteriormente, se había llegado a un convenio que nunca se hizo, pero déjame decirte, habían países asustados porque si todos esos cubanos salían para acá, había problemas. Claro, es que ellos saben que Cuba es chiquito, un país chiquito, pero saben que tiene mucho potencial en el béisbol. Saben que la gente sabe que es igual que la gente cuando van a los clásicos mundiales y eso, que ya Cuba no tiene la misma calidad que tenía hace 6, 10 años atrás, porque antes tenía ya los peloteros, la mayoría de todos se han ido, han venido para acá, para Estados Unidos. Entonces la gente sabe que un equipo Cuba unificado, los peloteros de aquí con los de allá, en un clásico mundial es una potencia, es un equipo a derrotar, no es cualquier equipo de béisbol, ¿me entiendes? No es cualquier persona que, como dicen ahorita, de hecho, yo hablo mucho con los venezolanos, dominicanos, sobre todo eso. Y ellos dicen, ya Cuba no es el equipo Cuba de años atrás. Que tú decías antes, vamos a jugar con el equipo Cuba. Y ahorita tú vas, no, que vamos a jugar con Cuba. Ese es como el equipo más fácil de ganar. Porque ya no es la misma calidad que había antes. Antes te topaba un Yuleti Gurriel, un Abreu, un Cepeda. Tú decías, wow, estos peloteros son caballos, ¿me entiendes? Y ahorita tú estás mirando los números y tú ves que están ahorita en Grandes Ligas acabando con la pelota. Entonces,
sería bonito que eso se llegara a lograr, que nosotros podamos jugar allá para representar esas cuatro letras que uno representa ahí con tanto orgullo, ¿me entiendes? Bueno, pero tristemente yo sé, te veo en la cara el deseo que tú tienes de que eso pase. Imagínate tú, como tú dices, ustedes todos reunidos, los Grandes Ligas cubanos, conforman lo que se llamaría un Dream Team y un clásico con los cubanos que están en Grandes Ligas. Sería bueno, sería muy bonito ver un dominicano a Cuba, un dominicano a Venezuela, un Cuba a Venezuela, un Cuba a USA. Sería muy bello ver una pelea así, porque y los mismos peloteros saben, y yo dicen, ustedes allá jugando por Cuba, esto, el clásico mundial coge más nivel y coge más fanaticada, ¿me entiendes? Pero ya cuando Cuba llega a los clásicos, y Cuba a veces, ahorita está fajado para ver si clasifica ahorita, porque no tiene un equipo que lo represente, que haga buen trabajo, ¿me entiendes? Entonces, es doloroso ver como el país de uno ha decaído tanto en el deporte nacional, que el deporte nacional de otro país, como hemos decaído. Porque tiempo cuando yo estaba viviendo en Cuba, 2008, 2009, era un combo que había. Tú decías, Dios mío, ¿a quién tú le has sacado en esta alineación? Y estos pichos abridores que tenemos aquí, no hay chance. Entonces tú dices, bueno, tú ves ahorita el equipo Cuba y tú dices, te da ese llorar porque... Dice, wow, mira cómo ha decaído la pelota en Cuba. Y entonces están cerrados a que nadie entre ni nadie puede jugar. Entonces así no se puede hacer nada, hermano. No, y eso no está en tus manos, pero ya vamos más adelante. Luego de ahí llegas a México. ¿Cómo fue tu experiencia en el béisbol mexicano? Obviamente es diferente, supongo yo, porque el béisbol de Cuba es más caliente. No, para que tú sepas, yo no jugué en México, yo nada más estuve en México 7 meses, ahí conocí a la gran mujer mía, a mi esposa, la dueña de mi corazón y de mi vida, ahí la conocí. Yo creo que yo fui a México fue a conocer a esa mujer y a entrenar. Dios te la puso, Dios te la guardó. Dios me la puso en el camino, hermano, Dios me la puso en el camino. Parece que me dijo, ve para México, para Monterrey y conoce a Vanessa. Y llegué ahí a Monterrey, ahí en México tuve entrenando para hacer tryout. Estuve muy cerca de firmar con el equipo mexicano allá, pero no se dio por situaciones que se dieron. Vinieron un par de cabos y me vieron pichando, entonces le gusté y el tipo que no tenía nos sacó del lugar. Y pero muchas cosas que no vienen al caso ahorita, pero México es como mi segunda casa, bro. México es mi segunda casa. Yo pienso que en México tengo muchas personas que me quieren, muchas personas que me apoyan. Entonces yo trato todos los años de llegar a México un poquito, tratar de llegar a México un rato y irme para allá en el off-season. Trato de, si tengo implemento deportivo, tratar de llevarse a los niños, a los compañeros, a los muchachos allá que lo necesiten, y tratar de ayudar a la persona en lo que puedo, bro. Entonces, luego de México, ¿te firman para jugar en los Estados Unidos? En México, en el 2010 me firmaron, en 2010 no, principio de 2011 me firman los Marineros de Seattle, mayo día 3, el mismo día de cumpleaños de mi madre, firmé con los Marineros, y el día 23 de mayo me fui para Estados Unidos. ¿Cómo fue tu experiencia? Los Marineros. Ya pasa de Cuba a México, entrenando en México, obviamente llega a Estados Unidos y es diferente el ambiente, el idioma. ¿Puedes contarnos tu experiencia? Hola. Bonito. Sí, hermano. Tú sabes que cuando tú vas subiendo el nivel, va cambiando todo. Llegar aquí a Estados Unidos, sabes, es una experiencia nueva. Yo nunca había experimentado nada así como llegar aquí, tener toda la cosa, todo el implemento, teniendo abogados. Eso nunca se ha visto en Cuba. Yo nunca he visto nada de eso en Cuba. Abogado, si necesitas zapatos, guantes, toda la cosa, tú sabes tenerla en tu loco. Tú dices, Dios mío, ¿dónde llegué? ¿Dónde llegué? Ya la gente dice, papá. Tres gente detrás de ti, firmando autógrafo. Firmando autógrafo, un grupo de gente detrás de ti firmando autógrafo. Ya la gente te dice, papá, tú estás en un equipo de grandes ligas, ya no es que tú estés en Cuba, pasando trabajo allá. Entonces, tú sabes, es un cambio grande, porque son cosas diferentes, hermano, son cosas muy diferentes. Llegar aquí a Estados Unidos, llegar a Arizona,
Llegando a Arizona, me tocó el psicólogo del equipo. Y ya de que él me vio, me dijo, oye, bienvenido, me esperé en el aeropuerto, bienvenido. Aquí esperaba muchas cosas de ti. Y nada, hermano, llegué al complejo, ya llegué al complejo, vi todo. Y dije, wow, qué cosa más increíble, increíble. Cosa que yo en mi vida en Cuba no pensaba verla. Llegué y me dice, tipo, pasa por el gimnasio, pasa por aquí, pasa por allá. Y cuando vi todo... ¡Hola! Cuando vi todo, dije, Dios mío, pero esto es otra cosa, esto es otro nivel. Es verdad que hay mucha diferencia en todas las cosas que yo he visto a lo que está pasando aquí ahorita. ¿Cómo te sentiste cuando... ¿Cómo te sentiste cuando llegaste al estadio donde te tocaba jugar por primera vez? No, hermano, es una cosa de loco, algo increíble. Y cuando yo vi ese estadio que yo entré, yo dije, Dios mío, ¿pero dónde era lo que yo jugaba en Cuba ya? ¿Esto no es el estadio que había en Cuba? Esa pizarra grandísima, ese césped, todo. Tú dices, wow, esto es increíble, hermano. Es algo que es un cambio de cielo a la tierra, ¿sí? para explicarte bien. Es un cambio grande porque tú sabes que tú no estás... Yo no estaba acostumbrado a ver cosas así. Yo no había visto nada de eso. Yo estaba acostumbrado a ver los terrenos de Cuba que no tan bueno, pero tampoco tan malo. ¿Entiendes? Entonces llegar aquí a Estados Unidos y entrar en el estadio de San Diego, y era el estadio de Empire Train, ¿eh? No es, fue un estadio grande todavía. Y yo dije, Dios mío, si esto está así aquí, cuando uno tenga el show... Eso va a ser un problema entonces cuando uno está en Grandes Ligas, ¿eh? Imagínate. Pero no, muy muy bonito, muy bonito todo, mano. Ya comienza tu recorrido en lo que se llama las ligas menores de los Marineros de Seattle. ¿Cómo te va adaptando a ese cambio tan diferente? Bueno, sabe que uno tiene a veces su problemita, ¿no? Tiene problema de adaptación. Yo... No fui que pasé trabajo. A mí el problema mío más fuerte yo creo que fue con el idioma. Tú sabes que uno viene a hablar la lengua que hablamos. Nada más a ti, eso le pasa querer... A todo el mundo, a la mayoría de los muchachos le pasa. Venir a hablar inglés, ser un hombre, tener noción de nada de lo que están hablando. Pero tú sabes que siempre te encuentras manos amigas que te tratan de ayudar. Siempre tenía alguien cercano que me explicaba cómo era la cosa. Una vez tuve problemas, una vez porque me dijeron algo y no entendí nada, y yo me hice como que sí, yo sé que estoy bien. Y me acuerdo, me multaron por eso, y ya después me explicaron, mira, que esto es por aquí, tú no puedes hacer esto, tú no puedes, disculpa, no puedes hacer aquello. Entonces, tú sabes, uno va procesando todo y ya uno va viendo y uno va, por aquí no puedo coger, tengo que... Yo desde que llegué, yo me guiaba mucho de los gringos. Yo veía que los gringos cogían para allá y yo arrastraba atrás de ellos, como la vaca. ¿Tú te la vaca con dónde va nada? Así, y a mí no me importaba. No, que hay una vaina. ¡Pum! Yo arrancaba atrás de ellos. Mira, que hay que correr para allá iba yo atrás de los gringos. Y yo, ¿qué estás aquí? Leo, no, yo vengo atrás de ellos. No sé, claro. No sé qué hay que hacer, pero yo estoy aquí. Tú sabes, uno siente tiene que ingeniársela. Que ir atrás, ingeniársela para uno ver qué es lo que uno hace, acomodarte y ir acomodándote al sistema. Y eso fue lo que yo hice, traté de acomodarme con los muchachos. Comenzaste desde el nivel pequeño, fuiste subiendo poco a poco, como tú dices, adaptándote a un nuevo idioma, una nueva cultura. Fue difícil, pero lo fuiste logrando poco a poco. Tenía un sueño de ser alguien, porque llegaste a esta tierra con un objetivo. Te sorprende, pero dice, aquí es que yo pertenezco. ¿Qué pasaba por tu mente cuando te entregaron la bola el primer día para que pichara aquí en Estados Unidos la organización de Seattle? Hermano, yo llegué, yo me pasé 2 semanas tirando bullpen todos los días. Y era bullpen porque me estaba haciendo el físico y el físico y el físico. Y sabes que el físico se dura unos cuantos días. Entonces, como yo no había pichado, yo venía de estar entrenando nada más sin jugar y sin nada, me decía el pichenco que estaba allá. Decía, no, tú mínimo tienes que tirar 10 bullpen para tú poder pichar un juego. Y yo, Dios mío, pero ven acá, yo ahí... Se va a acabar la temporada y yo no voy a tener una pelota en una liga por ahí, porque como que llegue un pen, hermano, si yo estoy ready. Mi abuelo tiene un pichenco venezolano, si me bello, que ese tipo me ayudó increíblemente en la organización de Seattle cuando estaba ahí. Ahorita está con Minnesota. Me dice Sidney, no le hagas caso nada, que cuando tú tires para el UPN, que él te vea, él te va a soltar, él es siempre así. Ya, pero yo, tú sabes, me quedé con eso en la cabeza y dije, ¿cómo que llegue un pen? Si ya yo vine aquí a pichar, yo no vine aquí a estar tirando un pen.
Mi hermano, me encaramos el primer día en la loma, primer bullpen que tiro. Me acuerdo el pichón que se llamaba Will. Desde que empecé a soltar el brazo, pipa, y pipa, y pipa. Y el tipo, wow, wow. Y la manera, wow, nice, nice. Y yo, tú decías que yo un pene, ¿no? Está bien, y empecé. Entonces después, ya cuando estoy terminando, hago así, me empiezo a tirarle, pues yo antes tiraba a los suyos, le tiraba por la de brazo. Y empecé a tirar por la de brazo el tipo, pipa, y pipa. Y decía, wow, ¿tú ni qué? ¿Cómo dicen ni qué esto? ¿Y dónde sacaron a este cubanito? Me decía, ¿y dónde sacaron al cubano? El de venezolano estaba ahí y me decía, oye, el tipo está impresionado, lo tiene loco, ¿eh? Sigue tirando, que lo tiene loco. Y yo, está bien, deja lo que él decía que dio un pene, vamos a decir si es un dio un pene, ¿verdad? Muchacho, tiré tres, para hacerte la historia tan larga, tiré tres bupenes nada más, tres. Al tercer bupen me dijo, no, ya, tú siempre estás arriba a pichar. Porque ahí me veía que estaba, era marcando la zona y tirando el try. Y al tercer bupen me dijo, no, dile que ya, que va a empezar a jugar la semana que viene, está tirando una vez un inning aquí en la rookie. Dije, no, pero él decía que eran 10 UPN. ¿Cómo te sentiste el primer día cuando te entregan la bola, te dicen, mira, tú vas a pichar esta noche? Hermano, el primer día que piché fue de relevo. Yo llegué asustadísimo. Y fue mejor un juego de noche y en la rookie no hay fanático. En la rookie es como tú vamos a jugar ahorita que no hay fanático nada. Así en la rookie, no hay fanático de noche en Arizona. La calor acabando con la gente. Bueno, hermano, yo en vez de sudar, yo estaba frío, era. Fíjate, estaba yo asustado. Agarré mi bola y empecé a tirar para allá. Primer bateador le iba a hacer por bola, me acuerdo. El susto, estaba asustado. Vine, pan, tiré mi inning, saqué el inning de uno y tres. Saqué, iba a hacer por bola y después saqué uno y tres los bateadores. Ahí. Y saqué los bateadores de uno y tres, gracias a Dios, hermano. Ya, pero tú sabes, con el susto, con el miedo, pero se resolvió, hice el trabajo. Hiciste lo que ellos te estaban pidiendo. No tenga miedo de expresar, no me diga que me va a hacer la historia larga, corta, no, expresa todo lo que tú quieras, porque esta entrevista va para YouTube y es bueno que la juventud la vea, tú sabes, para que ellos aprendan de usted. Ajá. El trabajo que se pasa, el sacrificio que ustedes pasan para obtener el nivel donde ustedes llegan, que no es fácil. No, sí, se pasa mucho trabajo. Nadie que piense que esto es fácil. Nadie que piense que es fácil, que esto es bien difícil. Bien difícil porque con otras ligas menores, aparte que, antes que todo, tiene que tener la mente bien fuerte porque te encuentras mucha gente mala, te encuentras muchos coaches malos, te encuentras compañeros malos. Tiene que tener la mente fuerte porque hay veces que te hacen muchas cosas que tú como hombre no, si tuvieras una vida normal, tú no permitieras. Pasa muchas cosas, mucho bochorno, muchas cosas con los entrenadores que tú dices, oh, pero este tipo, si yo me lo encuentro en la calle, yo le entro a piñazo. Pero tú sabes, como uno está en este deporte, uno tiene que ser inteligente, uno no puede tampoco volverse loco. Como dicen por ahí, que esto es batalla idea, esto no es fuerza. Entonces, yo siempre traté de tratar de calmarme y tratar de llevarme bien con todo el mundo. Eso es lo que yo siempre trato de hacer. Y en Liga Menor eso es lo que yo hacía, tratar de darme a querer con todo el mundo, aunque no hablara mucho inglés, pero siempre tratando de que no me marque, no, que el latino, no, que el cubano, no. Yo siempre trataba de estar, hay que estar ahí, ahí estaba yo a la hora que era. Tenemos que salir a las 2, yo estaba a las 1:30, estaba sentado yo afuera ya esperando que me dijera. Y siempre buscando de que no me llamara la atención. Si eso nunca me ha gustado, que me llame la atención, yo siempre he tratado de estar, si me dicen a las 2, yo a la 1:50 estoy parqueado ahí en la radio. Disciplina ante todo. Y yo creo que por eso yo he triunfado más, porque y la gente me respeta por eso, porque yo soy un tipo que me va a respetar. En ese aspecto yo siempre soy muy, muy correcto. Igual que en mi entrenamiento, yo soy muy, eso es como leer la Biblia para mí. Eso hay que estar ahí, por la línea. Yo no puedo estar de que voy a llegar tarde, nada. Yo siempre estoy a la hora que tiene que ser. Y el Liga Menores es muy importante el Liga Menores, porque los entrenadores nada más están pendientes a ver quién llega tarde, quién no llega tarde, quién se la pasa riéndose, quién no. Porque ellos miden mucho eso, para ellos subirte de nivel, ellos miran la mentalidad que tú tienes. Ellos siempre, es lo que, como dice mucha gente, para tú llegar a Grandes Ligas, tú tienes un 70% de mentalidad, de la mente. El 80% tú tienes, ok, tú tienes las habilidades, pero si tú no tienes la mente, tú estás la pronto. Disciplina. Y es lo que ha pasado con muchos. La disciplina es muy importante.
ha pasado con muchos peloteros que el peloteo tiene la calidad, pero la mentalidad no es la misma, y eso mira mucho los managers de Grandes Ligas, el scout. Este tipo tiene la calidad, pero no tiene la mente, no tiene esa mente que tú digas, esa mente ganadora, esa mente de que voy para Grandes Ligas y que voy a llegar. No tienen esos sueños, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo muy importante que la gente sepa que esto no es fácil. No es fácil. Se pasa mucho trabajo en Liga Menor. El pago es muy poco, el pago en Liga Menor es bien poquito, que uno tiene que administrarse bien para vivirle un mes. Ni administrarse tampoco, porque si tiene familia, como me pasó a mí, yo estando en doble A con mi hijo recién nacido, tuve un tiempo que no tuve dinero, que tuve que inventar. Y son cosas que uno pasa, pero la gente a lo mejor dice, no, este tiene plata porque voy a pelota. Es pelotero, sí. Con, no sé, no. Tú jugaste en Dominicana. Sí, es pelotero, la gente piensa así. Jugaste en Dominicana y sabe cómo. Exactamente, exactamente. Bien. La gente piensa, no, este pelotero este tiene plata, este millonario. No, la vida no es de esa manera, ¿no? Eso no es como la gente piensa. Aquí hay que pasar bastante trabajo. Yo pasé 3 años pasando trabajo. Explícale que... Que me vi momento que no tenía ni para comprarle un pamper al hijo mío para ponerle, ¿viste? Que eso no es fácil, no es fácil. Hay que tener la mente fuerte. Yo tuve un momento que le dije a la mujer mía, me voy a retirar, porque yo no aguanto la candela, me voy a poner a trabajar por ahí. Porque yo tengo que buscar comida. Y decía, tranquilo, tranquilo, que las cosas se arreglan, tranquilo. Y gracias a Dios, hermano, mira, las cosas se fueron arreglando y mira ahorita ya lo que he logrado, gracias. Eso fue en la menor, que tú le decías a ella que te querías retirar. Sí, en la menor, estando en doble A. Cuando yo me vi en esa situación, doble A, yo vivía con, yo tenía un roomie, Leury Bonilla, un dominicano, nosotros vivíamos juntos en la casa. Llegó un tiempo que ya mi esposa padre a mi niño más grande y me dijo, papi, yo me quiero ir para allá. Le digo, bueno, vente, vamos a luchar aquí los dos. Y llegó un momento ya en septiembre, ya que está acabando la liga, agosto, final de agosto, que yo me vi sin dinero, hermano, para pagarle un pamper a mi hijo. Yo dije, Dios mío, santo, ¿qué es esto? Y dije, no, pero él me va a poner bastante barrera, yo tengo que brincarla, yo tengo que salir adelante. Yo sé que la cosa que está haciendo es por un bien, a lo mejor esto es una enseñanza para mí. Y salimos adelante, hermano, salimos adelante y gracias a Dios ahorita las cosas no van bien. No, y la gente a veces piensa, tras que el pago no es bueno, también la comida es nada que le dan tampoco. Maliz, no, nada, que nosotros no dan nada, los clujados lo que dan es pura fruta, con eso tú no puedes jugar pelota, bro. Y hay días que te llega el clujado, termina un juego de pelota, un ejemplo, a 2 de la mañana que te fuiste a traer, llega ese clujado y la comida no sirve. Tú dices, ¿qué es eso lo puedo comer? No, chicos, yo no quiero nada de esto. Y es mejor comerte un McDonald's que comerte la comida del estadio a veces, porque está mala, malísima. Entonces, la gente cree que eso es un jamón, esto no es jamón, esto no es fácil. Esto no es fácil, hay que tener el corazón donde uno tiene que tenerlo y la mente donde uno tiene que tenerlo, porque se pasa bastante trabajo. Hay veces que llega al lugar y no tiene transporte, no tiene carro, tiene que estar aruñando. Ya, oye, Rumi, dame un ride. Y tú sabes que hay mucha gente que no quiero que te montes mi carro, o no esto, no aquello. Y la gente piensa que esto es un jamón, esto no es jamón, hermano, esto es una candela. Por eso es que dice el dicho que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Dios te puso a tu esposa en México, fuiste a México, la encontraste y hoy en día tú eres quien eres gracias a los consejos de ella. Exactamente, esa mujer mía es una luchadora. Esa no, es una luchadora, brother. Esa cogió la Liga Menor mía completa. Todos los viajes ella sola montaba todos los tarecos para mudarse. Se montaba un carro y llenaba con todos niños recién nacidos. Montaba un poco de mueble en un carro y me fui manejando 15, 10 horas. De Arizona para Texas, de para Florida, para todos lados. Esa mujer es una guerrera, mano. Es una guerrera. Lo que yo tengo es una guerrera. Gracias a Dios. Así mismo. Bueno, pero ya tanto trabajo en las menores, peleando por ser alguien en la vida, luchando, pasando trabajo, porque se la ponen difícil al cubano, dominicano, mexicano, venezolano. A todo el mundo. Todo el mundo. Y porque ellos saben que hay talento y te quieren quitar del medio. Ellos saben que hay talento, pero sabe que ellos hay muchos gringos que se ponen bravos porque tú le estás quitando la comida, ¿no? Es el deporte, es el deporte de ellos, no, esa es la comida de ellos. Tú vienes a otro país sin hablar su idioma y vienes y eres mejor que ellos, entonces se encabronan. Entonces ellos quieren tratar de quitarte el medio como sea. Y hay mucha gente que te bloquean, que te quieren bloquear después del tiempo y muchos latinos que son brutos, que en vez de ellos seguir su plan,
se ponen a la par de ellos, a querer jugar el juego de ellos. Ahí es que se que lo botan del equipo, que tú ves que están en su casa ahorita, pudiendo ser estrella donde podían ser estrella de Grandes Ligas ahorita, mano. Muchos peloteros, yo conozco muchos peloteros que le han pagado millones, dominicanos, cubanos, de todos lados. Ahorita están en su casa, hermano. Por lo mismo, están en su casa porque como tienen dinero, ellos creen que están aquí arriba y el que no tiene está aquí abajo, y eso no es, ese no es el objetivo. Entonces los gringos no le gusta eso, a los gringos no les gusta. No ponen los pies sobre la tierra. No, se vuelven locos. Por eso el dinero a veces es bueno por una parte, pero es mala por otra, porque vuelve loco a la gente, bro. Entonces, que no sabe controlar eso es un problema. Pero ya tanto problema, sufrimiento, ya cuéntanos el 3 de abril del 2014. ¿Cómo fue ese día ti? Hermano, eso fue, yo creo que eso es algo grande en mi vida. Ese opening day, yo nunca había estado en un opening day. Tú sabes, ver tanta cosa así, en un estadio, tanto fanático. Ese opening day en Seattle, eso nunca se me va a olvidar, bro. Nunca se me va a olvidar. Yo salí corriendo por esa alfombra roja. Yo dije, Dios mío, si mi mamá y papá estuvieran aquí, no se lo creen, ellos no se lo creen. Algo bien bonito, compadre, bien hermoso. Yo pienso que eso es algo que cualquier pelotero quisiera vivir, ¿sabes? Debutar. Yo no tuve la oportunidad de debutar con mi padre en una grada, no tuve la oportunidad de debutar con mi familia, pero tú sabes, tengo ese sueño, tengo esa historia en mi cabeza que yo pasé por todo eso. Yo no tengo palabras. Explícalo, no te preocupes. Grande. Yo sé cómo tú te sientes ahora mismo, pero fue algo grande. Cuando dijeron ese número, el número 29, René Elías, que yo salí corriendo por esa alfombra, bro, dije, Dios mío, que yo salí, miré ese tallo y dije, wow. Tú increíble. Sabes, tú eres un orgullo para todos nosotros. Para nosotros. Y mañana tus hijos lo van a escuchar. Yo sé que es duro, pero no importa, tu viejo, tu familia, todo el mundo está orgulloso, porque fue algo que tú luchaste para lograrlo y lo lograste. Sí, luché y logré lo que yo quería. Cuando yo tiré el primer juego en Grandes Ligas, pero contra otro. Una preguntita, no me vaya tan rápido. Yo te voy a preguntar, esa noche antes, ya tú sabías que iba para Grandes Ligas, ¿tú dormiste? ¿Qué voy a dormir, papá? No hay quien duerme, más. Cuando ellos me dijeron a mí, que el manager me dijo, me llamó para la oficina, y yo con tremenda intriga dije, ay Dios mío, me bajaron para los menores. Porque nada más quedábamos un grupito nada más y estábamos discutiendo la rotación del quinto abridor. Teníamos como cuatro pitches y los otros tres pitches eran más veteranos que yo. Era Chris Young, estaba Randy Wolf, que ya se retiró ya, y otro pitcher más. Y yo dije, bueno, si esta gente se va a llevar a alguien, se va a llevar a un pitcher de esos veteranos, no me va a llevar a mí, que yo soy novato. Yo venía a jugar doble A y jugar en Venezuela. Y dije, no, esta gente a mí no me van a llevar. Hermano, cuando yo vi que me llamaron para la oficina, que me toca el tipo, yo estaba en el gimnasio, el tipo me toca así por la espalda, le dije, ay papá, para Liga Menor, que voy yo. Me decía Pancho, te llamo a la oficina. Digo, ay San Juan. Padre, entro a su oficina, primera cara que veo, está el manager sentado, el gerente, estaba Mike Rojas, que era el pichenco de Upen, y el pichenco de nosotros, que era, no me acuerdo ahora, este viejo, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Y me dice, manager, siéntate. Y yo, mira, hermano, dije, yo como yo no hablaba mi inglés bien, dije a Roja, y a Roja, mira, dile que si él me va a bajar aquí, pero yo otra vez, ¿para qué no sentar? ¿Para qué me voy a sentar? No, dile que me hable claro, para yo no estarme sentado. Y me dice Roja, oye, siéntate. Y va, bueno, está bien, déjame sentar. Y me dice el tipo, ¿tu mujer tiene visa? Y ahí, ¿qué tal me viene a hablar a mí de mujer en la barra? Yo no, que estoy recogiendo la cosa mía para ir para Liga Menor. Me dije, ¿tu mujer tiene visa? Le digo, sí. ¿Y dónde está ella? Y en ese momento mi esposa estaba en México, Monterrey. Y yo, ella está en Monterrey, ahí en México. Me dijo, ah, ok. Me dice, bueno, mira, vamos a hacer algo. Llámala y dile que coja un vuelo para Anaheim, que usted hizo el equipo, los marineros de Seattle. Usted va a ser el quinto abridor de nosotros. Ahí, y yo di un salto de esa silla, brother. Un salto de esa silla. Y dije, no, tú tienes que estar jugando. Me dijo, sí.
tú eres el quinto abridor de los Marineros de Seattle ahorita. Me dice, mucha gente me criticaron porque tú vienes doble A, tú no vienes, tú no tienes un nivel, tú no has jugado triple A, no has jugado nada, pero yo me voy a tomar el riesgo de llevarte. Tú te vas a ir conmigo así para Grandes Ligas. Me van a criticar, me van a decir, pero yo sé que tú vas a resolver. Además le dije, mira, Loy, de acuerdo, ese Moreno es lo mejor. Ese. Yo creo que es uno de los mejores managers que yo tenía en Grandes Ligas. Dije, mira, Loy McClendon, el girenco ahorita de Detroit. Dije, mira, Loy, gracias por la oportunidad. Te puedo asegurar que yo voy a hacer hasta lo imposible para que tú no quedes mal ante la prensa. Yo voy a meter mano. Ella me roja, traduce lo que te voy a decir. Que esto es a corazón, esto es a corazón lo que estoy diciendo. Dije, Loy, tú sabes que yo voy a meter mano. Gracias por la oportunidad y nada, tú verás lo que yo voy a hacer. Hermano, le di la mano a todito y pudimos salir mandados. Recogí todo, me bañé y llamé a mi. Lo primero que fue mi esposa. Le dije, hermano, esto es así. Vamos para el show que vamos, para el show. De verdad, mi amor, sí, para el show. Así que recoge que nos vamos. Llamé a Cuba una vez a los viejos. Llamé a los viejos míos y están sentados. No, pero ¿por qué? Le digo, siéntense, porque tengo que dar una noticia. ¿Qué pasó? Y todo el mundo sentado. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué piso? Primero piensan en lo malo. ¿Qué pasó? Le digo, no pasó nada. Nada más quiero dar una noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué? Me dijo, nada, que voy para el show, voy para Grandes Ligas. ¿Cómo, muchachos? Eso negro empezaron a saltar. De verdad, mío, mira, lograste lo que tú querías, lograste lo que tanto soñaste. Viste que ya está ahí. Le digo, sí, gracias a Dios, mamita, ya estoy metido ahí ya. Y ahora hay que meter mano y demostrar a la gente lo que yo puedo hacerle. Bueno, pues ya pasa esta emoción, llega la noche, al otro día. El 3 de abril del 2014, cuando llega al estadio de Grandes Ligas, que van a enfrentar a los Tigres de Detroit, ¿qué pasó por tu mente? No, abrimos con Oakland, fue. Abrimos con no, pero yo me refiero. No, yo me refiero al debut tuyo. El debut mío fue contra Oakland. ¿O tú debutaste contra? Fue contra Oakland ese día. Sí, fue otra Oakland. Yo debuté contra Oakland porque nosotros abrimos en Anaheim, pero yo piché, la rotación me tocaba pichar contra Oakland porque íbamos a Anaheim, de Anaheim íbamos para Oakland. Okay. Y yo era el quinto abridor y me tocó pichar el primer juego en Oakland. El primero no, el segundo juego en Oakland. Ok, ¿y el segundo juego? Cuando me dan esa bola, me acuerdo, hey, bájale la voz. Me tocó, me acuerdo que hacía un frío increíble ese día. Bueno, marico, yo estaba era sudando. Hacía frío, yo tenía calor, era. Cuando estoy yo calentando en la loma, pam, pam, yo no me sentía la mano, el nervio, nervioso. Porque yo cojo nervio cuando estoy calentando, ya después que yo tiro la primera bola, a mí el nervio se me va. Eso ya lo he visto ya desde que empecé hasta ahorita, eso me pasa siempre. En la loma, estoy calentando atrás y puedo estar a lo mejor un chin nervioso, pero ya que tiro el primer picheo, ya. Empiezo a calentar y reviso la batería. Digo, ay, yo me acuerdo que Cepeda era el cuarto, el tercer bate de ese equipo. Sí, Giovanni Cepeda, sí. Este tipo ha dado más jonrones en la pelota. El año pasado yo 36 jonrones, Dios mío santo. Y bueno, pero vamos a tirar la pelota para ello. Yo no voy a terminar con qué. Yo voy a tirar mi bola por medio. Si le van a dar, que le den. Hermano, y empecé ahí, pan, calenté, pan. Y entré, primer inning. Nick Punto, el primer bate. No, mentira, Coco Cree, el Coco, tío, sí. Mío, mira este, un hombre que ha hecho tanto en el béisbol. Rolling a segunda, digo, ya, papá, se fue la tensión, y ahora sí, ahora voy a pichar la hora. Vino ni punto, segundo bate, le iba a hacer por bola, digo, ay, San Juan. Pero qué, Rolling, relájate, vamos para allá. Tercer bate, hermano, yo en Cepeda, digo, ay, papá. Mentira, Cepeda no, ese era el cuarto bate, ese bate era Donaldson. Viene Donaldson, me da rolling a. Este se me fue a robo, me da rolling a segunda, no pudieron hacer forzar la segunda, forzaron en primera. Ya, digo, dos outs, papá, Dios, vamos arriba. Yo en Cepeda, digo, ay, Dios mío, con hombre en segunda. Yo, bueno, me voy a tirar la bola para ahí, que él haga lo que tenga que hacerlo, ¿viste? Hermano, le tiré tres rectas, lo ponché, el primer ponche me mandó a se lo di a Cepeda. Wow. Dije, mira esto, a quién le di yo el ponche, mira, uno de los caballetes ahorita que está sonando por todos lados. Tiré tres rectas, me acuerdo, tiré trae, después de una recta, él hizo su imponchado. Digo, mira cómo yo debuté.
¡Qué belleza! Ahí tiré, hermano, tiré 5 innings y 2 tercios, tiré ese día. Dejé el juego ganando 2-1. Mejor debut que ese, no puedo pedir. Claro, claro. Di cuatro ponches, me dieron 2 y nada más. La carrera me la hicieron por un error que hizo Almonte en el center field, que se tiró una bola y se pasó y la bola corrió. Almonte el dominicano. Y por eso te dan la carrera. Almonte dominicano, Abraham. De varón. Sí, mi amor, la luz. Abraham Almonte, era el center field de nosotros ese año. Y se tiró una bola y la bola corrió para atrás y ahí entró una carrera. Pero hermano, eso fue un debut increíble y la gente quedaron contentos porque le di el chance, le di la oportunidad de ganar, ¿me entiendes? Estuve tirando 5 entradas que ellos tuvieron el chance de hacer más carrera. Pero teníamos un equipo que no era un equipo de un Marinero de Seattle como al otro año, el 2015, que fue un mejor equipo, ¿me entiendes? Pero sí le di chance, ese día jugamos 2 entradas y perdimos, nos dejaron al campo. El 1 de junio tú tiraste una blanqueada para el equipo, que eso está en los libros de récord desde el 1994. Ese sí. Ahí sí está diciendo los datos como es, me acuerdo, los Tigres de Detroit. Me acuerdo que ese día Robinson Cano se habían ido adelante para Nueva York porque no sé qué fue que pego que tenía en Nueva York y se fue, ese día no jugó, se fue él y Félix Hernández. Y me tocaba picharme, fue un domingo. Cuando miro yo el line de Detroit, digo, ay, Dios mío, santo. Miguel Cabrera, Tori Hunter, ¿cómo se llama este que se retiró? El Queche. Víctor Martínez, Nick Castellano, Otis Jackson. No, un combo. Yo, bueno, papá, yo voy para allá, pero ya tú sabes, ya tenía ya una experiencia de haber pichado ya. Hermano, dije, bueno, estoy guapo, vamos a jugar este juego. Y contra Marches fue ese día. Es que ese era el pitch abridor de Detroit. Digo, papá, ya, yo me di por perdido. Y ya cuando dije ese tipo con los ojos, un ojo rojo, yo lo probé. Y dije, no, ya yo perdí, ya, ¿ves? Y un tipo que venía de ser Sayón. So, Eni. Calmado, papi, calmado. Cuando vi que Marches, digo, ay, papá, qué problema. Y dije, pero bueno, yo voy a tirar la bola por medio, yo no puedo hacer más nada. Y entonces digo, si mi segunda base, ¿qué más batea aquí Robinson Cano? ¿Qué problema? Y bueno, también pusieron a Willy Blum que ese día, que era el tipo que era como el utility, y fue que jugó segundo. Y dije, no, papá, eso. Primer inning, hermano, metí 2 ponches, y uno de los ponches se lo metí a Miguel Cabrera. Casi nada. Y yo, bueno. Hermano, empecé ahí, y sin darme cuenta, y papi, cuando miro así por la pizarra, 8º inning. Y güey, ¿qué pasó? 2 y nada más. Digo, pero bien, Caico, yo estoy escuchando, ¿verdad? No, sí, yo estoy aquí. Hermano, empezaron esos muchachitos a darle gira a Chelsea. Vino Bramila y se la sacó con 2 hombres en base. Hicieron 3 carreras a Chelsea. Digo, ay, papá. La papa la tengo en la mano. Esto no me lo puedes quitar. Vengo al 8º inning, tenía. En el Osago, en el 8º inning, tenía 98 picheos. 98 no, tenía 97, 96. 94 picheos en el 8º inning. Y ay, papá, yo tengo que tirar inning relámpago para que yo pueda salir en el 9º, porque si no, no me van a dejar salir. Hermano, vine, pum, rolling, tiré el primer picheo, curva, rolling a tercera, ponchado y ponchado. Dije, ya. Salí en el noveno con 100 picheos. Ya, desde que salí, la gente empezó a aplaudir. Y ya el corazón así, ya. Tú sabes, estos son fanáticos aplaudiendo, ¿sabes? Dios mío, santo, esto es una hazaña que voy a hacer yo aquí ahorita. Tú sabes, asustado, el corazón así a millón. Yo me iba para todo. Y todo el mundo de pie, hermano, porque hacía rato que no tenía un 9-0, un novato que tenía un 9-0 en Seattle. Todo el mundo de pie aplaudiendo. Digo, ay, Dios mío, santo. Y oye, el bateador que me tocó. Víctor Martínez fue mi último out. Fue Tori Hunter, Austin Jackson y Víctor Martínez. Mano, cojo pan y saco mi 2 outs. Digo, ay, Dios mío, me falta un solo ajito nada más, un solo out. Y viene Víctor Martínez, que este tipo es complicadísimo. Sí. Y este me pone un jorrón. Me pone un jorrón para un tipo de fuerza. Y yo, no, yo le voy a tirar la última bala que me quede, que se la voy a tirar a la gente. Hermano, me acuerdo y empecé pim, pan y fao el hombre para allá. Y reta y fao, y culo y fao, y reta y fao. Digo, bueno, lo tengo en 2 de try. Y, hermano, yo le voy a tirar la última cañonera, se la voy a tirar ahorita.
me remangué, me acuerdo, 94 mil el último picheo que tiré. ¡Buah! Flyer, salió la bola para arriba y me la sacó. ¡Ay, Dios mío! Hermano, vi que el centerfield hizo así, Michael Sanders así, dije, ¡ay, ay, Gary, Gary! ¡Ay, Dios mío, santísimo! ¡Gracias! Papá Dios, 9-0, bro. Dije, no, esto es increíble. 9 chapas. Eso está en los libros de récord. Ya tú sabes. Ya tú sabes, cuando después que yo no sabía eso, después que yo me entero de que eso no salió, que estaba en los récords, que no sé de qué año no se daba un que un novato no tiraba un 9-0 en ese desde tipo, el 1999. Y, wow, no pasaba eso, dije, ah, pero estoy en los libros, sin querer estoy en los libros. Pero no, fue esos momentos que tú no se te olvida nunca. Yo me meto cada rato en YouTube, yo miro mi juego para atrás, yo lo pues, le pongo a like y digo, mira eso lo que yo hice. Bro, sí, pero increíble. Hay muchas cosas. Pero, nada, en YouTube hay muchas cosas tuyas. Sí, yo tengo muchas cosas en YouTube, muchas cositas que yo he hecho así, sin querer. Es tu trabajo. Ahora, una preguntita bien agradable. ¿Qué se siente jugar en el mismo equipo que Robinson Cano? No, muchachos, ese es mi papá, ese es mi papá, mi hermano, mi primo, mi tío, ese es todo, ese tipo me ayudó demasiado. Robinson Cano estuvo conmigo ahí a pie y pisada. Cada vez que yo tenía una salida mala, me llamaba, se sentaba conmigo a hablar, me decía las cosas que hacía mal y lo que hacía bien. Y siempre estuvo conmigo ahí atendiéndome, siempre estuvo de pie ahí conmigo, porque también yo me di a querer con ellos. Siempre estaba atento, si le hacía falta cualquier cosa, ahí estaba yo. Él, hazte cuenta que nosotros hicimos una confianza que en el 2014, él es un tipo que él es muy supersticioso. Él siguió un ejemplo, los bates de él, yo era el que agarraba los bates. Si él venía ese día y daba 3 y nadie agarraba los bates si no era yo. Y ese año, él batió 280, creo que el primer año, 300 o así, no dio muchos jonrones, pero batió bastante promedio. Y él se rompió un bate y me llamaba, hey, vete y busca un bate. Y tú sabes, yo, novato, yo tengo que hacer lo que mandan los caballos. Claro. Sí, caballo, yo era que le buscaba los bates, la guantilla. Ese le rompía algo, Elías, no, que no me toque, nadie que toque los bates, Elías que va a buscarme los bates. Y eso fue, hicimos una relación tan bacana también, que ahorita somos como hermanos, siempre estamos hablando, siempre estamos comunicándonos. Donde cae que cuando la vez que voy a Dominicana, la vez que iba a Dominicana, tuve la oportunidad de ir al baby shower de la CIA de él, me invitó. Y siempre estamos buscándolo, siempre él está buscando. Ahorita está en Lomé. Ahora cuando él supo que me cambiaron, que fuimos a jugar a Lomé, me fue al club y me mandó a buscar, a Lía. ¿Sabes? Que tuvimos una confianza bien bonita. Él me ayudó bastante. En el 2014 yo estaba, tuve solo un tiempo en la casa ahí que estuve sin familia y él me llevaba comida todos los días, algo increíble. Me decía, ¿qué quieres comer hoy? Me decía, hermano, lo que tú quieras. Me decía, no, dime si tú quieres chuleta, pollo, ¿qué es lo que tú quieres? Me decía, no, una chuletica, vamos a comerlo hoy. Y al otro día, a las 12 del día, estaba mi comida en el locker ahí parqueada. Yo decía, wow, mira estos tipos, esos tipos son tan grandes porque son humildes. Y él conmigo se portó increíblemente. Robinson Cano conmigo, él es parte de lo que yo he hecho porque sí, hablaba mucho conmigo, mucho. Robinson Cano es una estrella, pero con un alto nivel de humildad. Demasiado humilde. Ajá. ¿Con cuáles más beisbolistas de alto nivel en ese equipo recuerda que jugaste? Feli Hernández, mi papá. Venezolano. Mi papá. Ese otro que le debo mucho. Le debo mucho a Feli Hernández. Feli Hernández trabajó conmigo en el 2014, se pegó conmigo. Yo, el cambio de bola que tengo ahorita, tengo que agradecerle mucho a Feli Hernández y a Fernando Rodríguez. La flecha. Ese es un caballete. Ese cambio mortal. Ese tipo me ayudó muchísimo. Me acuerdo que en el 2014 trabajé mucho, pero no tenía bueno el cambio, porque trabajé con Feli, pero Feli estaba pichando bien y eso. Y tú sabes, uno va cogiendo experiencia, pasando el tiempo uno va cogiendo más experiencia. Y me acuerdo que ese año tenía el cambio bueno, pero no al nivel que yo quería. Al próximo año me subí, yo estaba en Triple A y me subieron y me tocó parar mucho con el 2015, Fernando. Tú dices. Y 2015, Fernando fue que a mí me ayudó a trabajar con mi cambio. Me decía, Rumi,
Pero tira esa cosa por medio, tíralo por medio y olvídate lo demás, Rumi, no lo cojas miedo. Mira, mi amor, ve a verlo. Entonces, Fernando también me ayudó demasiado ese 2014 que estuve en Seattle ahí. Ve con mamá, ve. Ah, ok, no vaya. Me ayudó mucho porque se sentaban todos ellos en el avión y me llamaban y me decían todas las cosas malas que yo hice en el juego. Cuando, un ejemplo, yo perdía, me decían, ven para acá, siéntate aquí. Hiciste esto y esto. El Cano y Félix, se sentaban los tres y me ponían a mí en el medio. Me decían, mira, hiciste mal esto, hiciste mal aquello. Yo creo que por eso yo avancé tan rápido en la Grande Liga, porque yo tenía buenos padrinos, muy buenos padrinos que me ayudaron. Te debes sentir privilegiado de que tres estrellas. Sí, así. Sí, muy privilegiado, muy privilegiado. Es que tú sabes, como te digo, cuando tú te das a querer, hermano, todo el mundo te quiere, que tú no eres un tipo pesado, que no eres un tipo problemático, que eres un tipo que ellos ven que tú cumples con todo lo que haces. Yo me acuerdo, yo tuve ese año yo tuve problemas con cualquiera de Milwaukee, que un año dio 27 jonrones, al próximo año lo firmó Seattle, en el 2014. Y yo estaba un día piché y me tocaba el masaje en mi trainer room. Y Coley Harmon fue y me sacó del trainer room, pero con tremenda mala forma. Y me acuerdo, yo me puse bravo, pero bravo, bravo, bravo. Y tú sabes, uno no puede dar un piñazo, uno puede hacer nada porque uno es novato, no. Pero esta gente se dieron cuenta, por lo menos Félix no se dieron cuenta. Oye, ¿qué te pasa, menor? Pero nada, habla claro que tú tienes algo. Esa gente me conocían demasiado. Yo sabes, porque yo era un tipo que yo era alegre, enclujado, haciendo bulla y la música y la cosa. Y al verme serio, me dicen, ¿qué es lo que te pasa? Yo, no, es que Colijal fue y me sacó del tren. Yo dando un masaje, me sacó el tener room porque yo dando un masaje y él quería que yo estuviera afuera, porque él se encarnó en mí. Él quiere que yo haga lo que quiera. Y no va a ser así. Le voy a dar dos batazos y me van a votar, pero yo no voy a estar soportándole aquí malacanza a ningún hombre. No, tranquilo, tranquilo, nosotros nos encargamos de eso. Y le dice Feli a Cano, mira, Cano, cógelo tú, porque tú eres un bateador y tú eres capitán aquí de los bateadores, así que cógelo y ponlo donde va. No, hermano, Robinson Cano lo cogió, mire, le dijo de todo, ¿sabes qué es lo que es de todo? Le dijo tanta cosa que al otro día, yo siempre llegaba temprano, él llegó como a las 2 de la tarde y apenas me pidió disculpas. Oye, Elías, discúlpame, ¿verdad? Y ahí mismo, ahí cuando yo estaba sentado con Feli, ahí llegó, cuando él llegó a pedirme disculpas, Feli lo cogió también. Y lo cogió, lo sonó, le dijo, mira, aquí déjame ese muchacho tranquilo, por un hecho de abridor, él tiene que prepararse, cada 5 días sale a pichar, ahí a fajarse en la loma para ganar, hay que dejarlo que él haga su tratamiento, que haga todo lo que necesite para ir pichar. Así que no me le diga más nada, ni quiero que, mira, ni lo mire. Antes de cuenta que el muchacho necesita aquí, no me lo mire más. No, Feli, no, ok, todo bien. Yo, no me le diga más nada. Ese aquí es el hijo mío, no le diga nada. Hermano, eso fue, mira, remedio santo. Ya el último vez me saludaba de lejos. Hey. Porque no, esta gente lo pusieron como un zapato, dijeron de todo. ¿Y cómo? Entonces yo creo que uno se gana eso con el respeto y con el cariño que tú le muestras a la gente. Y la humildad. Y la humildad, ajá, exactamente. Luego ya de la temporada en el 2015, termina la temporada, los marineros deciden dejarte o cambiarte, no sé, para Boston. Me cambiaron para Boston. Te cambiaron. Me cambian para Boston. Yo pensaba que iba a ser un cambio bueno, pero en realidad no fue bueno para mí. Boston no tuve mucha ayuda allá en Boston porque fueron momentos difíciles. Momentos también, pasé por muchas cosas difíciles también en Boston. Buen equipo, buena organización, pero no se podía. No, tenía mucho caballo en esa fecha. Yo llegué después de tener 2 años buenos. Me manda para Boston y Boston me manda para Liga. Fue un cambio por 2 peloteros. Tú y otro pelotero. Yo y Carson Smith, Wade por Millie, Jonathan Aaron. Y ellos cogieron Wade Miley. Y Wade Miley. Wade Miley y Jonathan Aaron. Sí. Ajá. Tú sabes, yo estaba cómodo en Seattle, yo estaba tranquilo. Al cambiar para Boston, todo cambia. Llego a Boston y una rotación de si yo siempre soy abridor. Llegar a una rotación y ver a un David Price, a un Porcelo, a un... Tú sabes que tú no ves chance para tú fichar en ese equipo. Tú no sé cómo se decepciona. Claro. Dice, no, pero uno también va a buscar... Uno va a buscar la manera de meterse en el bullpen siquiera. Pero hermano, no, yo no... Tenía un manager, Farrell, yo no me acuerdo cómo se llama ese tipo, que ese tipo acabó conmigo, ¿no? Ese tipo me tenía, era como una zozobra. Decía, súbelo, me subían hoy. Y al otro día, ese mismo día por la noche, me subían, por ejemplo, por la mañana y por la noche me bajaban. Y así me tuvo ese año entero, sub y baja. Y yo matando en AAA. Matando, sí, en AAA, porque cada vez que salía era... Los números están ahí.
Los números están ahí. Tuve la efectividad en 360. Gané 10 juegos y perdí 5 nada más. Fui el pitch. Yo pienso que fui el pitch el año, ese año. Y ese tipo me tuvieron de esos sobres, hermano, el año entero, que era, me subía, no pichaba. Me mandaba a bullpen, ese año. Un ejemplo, seleccionaba a alguien, me subía. Sentaba a bullpen el juego entero, por la noche se acaba el juego, para abajo. Yo decía, no, yo no estoy para esto. Yo no puedo estar en esta gracia porque esto no hay chance. Fueron momentos difíciles. El pitching coach también que teníamos, Kyle Willy, no era un tipo muy fanático tampoco de uno, no le dieron el chance, ¿viste? No le dieron el chance. Y uno se disgustó. Yo tuve un tiempo que tuve también de dejarle jugar pelota, porque sabe que a veces uno se frustra. Gracias a Dios se acaba la temporada en septiembre. Y dije, no, yo fui el pitcher que mejor pichó aquí, me van a dar un septiembre Colón, me van a subir en septiembre. No, hermano, llegó Mike Hensi, me acuerdo que era el jefe de Liga Menor, Mike Hensi. ¿Cuántos? Y él ahorita es el gerente general de Arizona. Me dice, no, Elías, buen trabajo hiciste. Mentira, Mike Hensi era el gerente de nosotros en Boston. Fue para allá, para AAA, porque cuando van a subir gente, él es el gerente que va y te sube. Y me dice, no, Elías, buen trabajo, pero nosotros creemos que tú no puedes ayudar a nosotros ahorita en la temporada. O sea, sí, yo pensando, porque todo el mundo entraba, no, me voy a dejar de que, Elías. No, yo soy el tipo que mejor no, le pichaba aquí. Y tú tenías esos números que tú pusiste en las menores, no es para quedarse en las menores. No, tú tuvieron ese año yo fui el mejor pitcher de ahí, por lo menos del equipo nosotros fui el mejor pitcher. El que más ganó fui yo. Y la efectividad no quedé entre los primeros, pero quedé ahí pegadito en la efectividad. Y dije, no, voy para grande el día, papi. Entró a la oficina, hermano, y me dice, no, yo creo que... Así me dijo, yo creo que el equipo, nosotros creemos que tú no vas a ayudar a nosotros. Y ya, me acuerdo que ese año clasificaban para los playoffs, que Cleveland se lo lambió en la primera vuelta. Nosotros creemos que no vas a ayudar. Vete para tu casa, que todo está bien. Yo así, impresionado, tú sabes, digo, wow, increíble lo de esta gente. No, está bien, le di la mano, yo, no problem. Agarré mi chele... Y agarré con mi mujer y mi hijo y me fui, bro. Y digo, no, me voy por mi casa. En eso llego a la casa mía ya. Me pasé como 2 meses sin hacer nada. Y en eso me contactan las Águilas. Maniata. Mire, que queremos que venga para acá con las Águilas, a pichar. Yo no, de una, papi. Pero una pregunta. Si me dan permiso, me voy. Pregunta. Cuando tú dices me fui a mi casa, ¿a dónde te fuiste? A Texas. Y estaba desilusionado. Que yo vivo en Texas. Desilusionaste, te sentías mal. No, desilusionado completamente, porque tú sabes que tú hiciste el número para tú estar metido ahí y te mandan para tu casa. Muy bueno. Uno dice, no, pero esta gente no ven el trabajo que uno está haciendo. Tú trabajando por gusto, ¿eh? Porque uno trabaja en Liga Menor es para que te den, tú tengas resultados para subir para la Liga. Me fui a mi casa y ya, dije, no, yo lo voy a coger suave, yo voy a seguir lo mío, voy a disfrutar a mi familia y disfrutar a mi hijo y eso. Y me fui a mi casa y en eso me contaron de las Águilas y arranqué para Dominicana sin pensarlo. Y dije, sí, me voy para allá porque necesito, yo voy a pichar. Llego a Dominicana con las Águilas, hermano, y metí mano feo en Dominicana. Feo, que la gente se quedaron, wow, ¿dónde sacaron a ese tipo? Y decían el látigo, tú sabes, decían el cometí. Tú sabes que la mayoría de los dominicanos, todo el mundo cree que tú eras de allá. Te quisieron tanto y te adaptaste allá que todo el mundo, mucha gente cree que tú eres allá. Allá tengo mucha gente que me quiere allá, mucha gente que me quiere en Dominicana. Y allá los juegos buenos, yo piché para el juego buenísimo contra Licey, tú sabes que fue la bomba allá, la bomba. Tiré para el juego bueno contra Licey que la gente decía, ¿dónde sacaron a este cubanito? ¿De dónde salió este cubano? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste el primer día que te subiste a un montículo en República Dominicana? Águilas Ibaeñas enfrentando a los Tigres del Licey. No, hermano, es una locura. Me acuerdo que fue en Santiago. Tú sabes, estadio lleno, abarrotado por todos lados, la gente afuera, sentado mirando porque no había cabida. Me acuerdo que esa salida, ese juego piché de relevo. Porque hicimos como ellos dicen, ¿cómo que dicen? Piquibá, como dicen allá en Dominicana. Que pesar de abridor y tú tiras atrás. Sí. Y me acuerdo que ese día abrió Maya. Y un Equimaya cubano. Duro. Ese caballo, ese mi hermanito ese. Maya tiró 5 innings. Y vine yo atrás. Yo traía la rabia esa, porque yo veía que Licey.
Yo que ni sé, compadre. Vamos arriba, Me subí en aquella loma, brother. Mire, me acuerdo que di 7 ponches en 4 innings. ¡Wow! Tiré sexto, séptimo. Entré en el quinto, a medida del quinto inning, tiré quinto, sexto, séptimo, octavo y el noveno inning tiré yo. Metí 7 ponches en Licey ese día. Y ganamos juego 5 carreras por 1. Ayer entrevisté a De Angelo Jiménez y antes de ayer entrevisté a Anderson Hernández, dos liceístas. Anderson Hernández, claro, dos liceístas. Muchacho, ya la gente cuando tuve esa salida, la gente empezaba a hablar. ¿Dónde sacaron ese tipo? ¿Dónde se va ese cubano? Y el cubano, y Elías, y Elías. Ya empezó a sonar mi nombre ahí en Dominicana. Y Botón empezó a escuchar. Y ya empezaba a llamar, no, que hay que pararlo, que ya que no pichen para. Digo, pero ¿quién entiende a esta gente, hermano? ¿Verdad que sí? No me suben para Andelí, ahora me quieren parar. ¿Cómo es la cosa? Acuerdo, tiré como 35 innings. Me dijeron, no, ya para allá, que no piche más, vaya para su casa, le da a prepararse. Me acuerdo que ese año votaron al manager, a Farrell, y firman a Lecora. Ya se acaba el año, empieza el año el 2017. Firman ellos a Lecora en el off-season ese, para que Lecora fuera Manny en el 17, que fue el que quedaron campeón en el 18. Empiezan la gente a hablar y que a mí, me acuerdo que Lecora fue a Dominicana, ya siendo Manny, fue a Dominicana, ya lo habían doblado de Manny, porque dice que había escuchado buenos reportes míos. Lecora va para Dominicana y me toca abrir un juego contra el Escogido. Yo no sabía que estaba ahí. Estoy yo pichando, le tiro 8 innings al Escogido ese día. Me hicieron una sola carrera. Ay, se acaba el juego y me llama Mari. Mira, que Alecora está aquí, que necesita verte. Alecora, Mari, sí, está aquí. Estaba en la grada, te vio pichar y todo. Pero mira, sin querer, el hombre me vio. Me acuerdo, Alecora, me hablamos. Oye, mira, qué bueno. Y yo, él fue a ver a Rafael. Sí, al tercera base. Y no, vine a ver a Debe, pero ya que estaba aquí te vine a ver a ti también y eso. Mira, yo quiero que te prepares para el año que viene porque yo te voy a necesitar en el bullpen. Yo necesito un especialista para los zurdos y yo creo que tú eres más indicado para eso. Prepárate bien, llega flaco, llega en shape y ponte ready. Yo, está bien, hermano. Plomo. Voy para allá, llego ready, me lesiono, hermano. Me lesiono una costilla. Eso fue en el 17, me lesiono una costilla. Me lesioné del oblicuo en el pintraine. Me pasé casi oro del hasta julio, lesionado el oblicuo. Después, cuando iba a regresar para atrás, me lesioné el lap. Ese año era el año de la perdición. Me lesioné del lap, de ahí el brazo. Bueno, vine a pichar en agosto ya. Pero ya cuando empecé a pichar, estaba soplado. 95, 94 mil y la gente, me suben para la liga. Ese es 2017. Hermano, me subí en septiembre, tiré el 2 de septiembre, a un bateador lo ponché. Me pasé 26 días sin tirar una pelota en el bullpen de Boston, sentado, comiendo semillas y hablando con los tigres ahí, haciendo chencha porque ya no hacía maná, bro. No había maná que hacer. Los juegos a veces estamos ganando 15-1 y no me metían a pichar. Yo decía, no, estoy en... Oye, los trainers, mira, te lo juro por mis hijos. Los trainers, hay un japonés que se llama... No me acuerdo el nombre ahora de japonés. Y me decía, ven acá, ¿tú estás lesionado? Y yo, no. ¿Y por qué no te meten a pichar? Yo no sé preguntar. Wow. Hermano, 26 días sin pichar, comiendo semillas y comiendo chicle y hablando. Y tú sabes. Yo decía, nada, esto no puede ser. Esto no puede estar pasando. Y yo, no, pero está bien. Yo no voy a coger lucha. Se acabó el año, hermano. Vuelo para Dominicana otra vez. En Dominicana tiré 23 y le di 23 ponches. Cada vez que se era un ponche por ir, dejé le fetiendo el piquito, otra vez me mandan a parar. Ya Lecora ya tenía ya el boom bacano ya en Boston. Me llama, no, que necesitamos que parece fue el año que las Águilas quedaron campeón. Ahí tengo mi anillito. Gracias a Dios. Tiré 23 innings ese año. Me fue bien, me mandaron a parar. Me dijo, está bien, voy para allá. Llego el 18, hermano, llego en Pintrainer. Llego ready. Ya, pero en el 17 habló conmigo, pero Martínez, ese también es otro señor que me ayuda bastante. Porque tú sabes que una transacción de ser abridor a relevar
es muy difícil. Un relevo se puede adaptar a ser abridor, pero un abridor a ser relevo es un poco difícil. Y Pedro, me acuerdo que se sentó conmigo una vez que fue a Triple A y me dijo, mira, tú tienes que todo está en la cabeza, tú puedes hacerlo. Y yo empecé como relevo, me pusieron a abrir, después me pusieron a arreglar otra vez, volví a abrir. Todo está en la mente, si tú lo haces, si tú te lo pones aquí, tú lo vas a hacer. Y empecé a trabajar en eso. Cuando fui para Dominicana, le dije a Manny, dije, no, yo quiero relevar, quiero ser relevo largo, y si me toca abrir un jueguito, lo voy a abrir. Pero quiero fichar más de relevo, para yo adaptarme para el 18. En el 2018, hermano, llego yo con toda la perspectiva, hacer el equipo, hacer el piche de bullpen, el sur de bullpen. Empezamos a pichar. Tiré 12 innings en Pintrán, en efectividad en 2.52 de efectividad. Y dije, no, ya aquí yo soy el hombre en el bullpen, ¿oíste? Hermano, me sale después a Lecora con una cotorra, y que no, que van a llevar a la Bobby Pointer, un muchacho que venía de doble A. El chamaquito, de verdad, que pichó bien, no se le va a quitar. Pero tú vas a traer un tipo que no tiene experiencia para Grandes Ligas, y lo vas a poner por arriba de uno ahí, sabiendo de que yo metí mano en Pintrain. No, que va para Triple A otra vez. Digo, para Triple A otra vez. Ya tú sabes, mira, tú sabes el disgusto que ya de que te dicen, ya disgustado de una vez. Y dije, está bien, vamos para Triple A. Agarré el teléfono y llamé al abogado. Le dije, mira, yo no te voy a decir. Pide release, que me voten, que hagan lo que quieran. Llegué a la casa y le dije a la mujer mía, ya, no aguanto más, o guindé los guantes, no juego pelota. Y la mujer mía, tú estás loco, pero ¿qué tú estás haciendo? Vámonos para Triple A, no le coja lucha, tranquilo, que la cosa de Dios, Dios sabe por qué hace la cosa. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando. Y yo, no, yo estoy cansado ya, esta gente me tiene de relajo a mí. Es un sub y baja, hay un relajo y todos los días, y todos los años. Yo loco, sacaban lociones para que no me bajara más para Triple A más. Me voy para Triple A, pero ya les he dicho al abogado que no quería estar ahí. El abogado llamó al gerente y le dejó saber que yo estaba bravo. Después de pasarme 26 días el año antes sin tirarle una pelota en el bullpen, llego a Triple A, me ponen de cerrador en Triple A ahí. 96, 97 millas. Nada más yo sin cabeza, ¿tú sabes? Tú sabes, pichando frustrado, sí, claro, pero con claro, rabia. Claro. Digo, voy a pichar para ver si yo mato a una gente o hago algo, que la gente me suba. Claro, porque así es como único que me van a subir. Y fui, tiré 7 innings, me acuerdo. Tenía la efectividad en 1.09. Estaba ya tirado como 3 juegos, tenía 7 innings pichados. Un domingo voy yo bajando para allá, para Triple A, que vamos para el estadio, que teníamos doble juego. Me llama un número de Detroit. Y este número, coge el. No, soy yo, Don Brock, el gerente del equipo. Dime, a ver, ¿qué tenemos? No, te cambiamos de equipo. Digo, ay, Dios mío, aleluya. Gracias. Me escuchaste, hermano, tanto que te lo pedí. Le digo, no, ¿y para dónde me cambiaron? Para Detroit, porque veo un número de Detroit. Me dice, no, pasearon. Le digo, ay, San Juan, pues voy para mi claro. Casa. Para donde yo empecé, donde empezó la historia. Agarré el carro, hermano, y lo aceleré. Llegué a Triple A, agarré el Lockheed y todo lo que había rojo lo regalé. Yo no quiero nada de esto. Nada de voto. A los muchachos, regalé todo. Regalé todos, zapatos, guantes, todo lo que tenía. Había un zurdo ahí, le dije, no coge, tiene todos los guantes míos, todo era rojo. Yo no quiero nada rojo. Agarré el maletín, saludé a todo el mundo, ¿sabes? Pan, pan, el pichencón, gracias por todo. Agarré mi carro y me fui por ahí mismo. En el carro me llama el gerente Ciaro. Dipoto. Oye, Elías, ¿cómo estás? Oye, qué gusto que vuelvo otra vez para acá, para la casa. Nosotros te necesitamos. Te vamos a mandar para Triple A por 2 semanitas, pero la tercera semana te vamos a subir. Nada más que están esperando que cojas para el línea porque queremos que vuelva a abrir otra vez. Y yo abrí otra vez. Y yo, bueno. No, papá, y vamos a darle para adelante. No, qué bueno que sé que voy a salir de aquí. Sí, voy para mi casa. Yo estaba loco. Pues, voy a salir de voto. Llego a la casa y le digo a la mujer mía, oye, me cambiaron. Sí, ¿para dónde? Pasearon. ¿Sabes? La locura. Ella también contenta porque ya sabe lo que yo iniciaron. Ay, qué bueno, papi, qué bueno. Vamos a recoger. Recogimos todos los tarecos y empezamos a mandar cosas para Ciaro. Llego allá a Triple A con Ciaro. El que llego es pichando una vez. Llegué hoy, al otro día me metieron a pichar de relevo. 4 innings, pum, pum, rapidito. Me metí 2 semanas tirando. Me iba, en cada salida subía 2 innings, hasta que llegué a tirar el siguiente. Tiré la última salida, tiré en Las Vegas. Tiré 8 innings, estaba dándonos gira en el octavo inning. El primer gira me lo dieron en el octavo. Ya después que tiré ese juego, la gente dijeron, ya el hombre está ready ya. Llamaron, oye, el hombre está listo, para arriba. Para el chopa, cuando me dijeron, oye, va para Grandes Ligas. Dije, ay, Dios mío, esto es lo que yo estaba esperando. Chacho, qué alegría, bro, cuando el manager me llamó para la oficina. Porque me tocaba abrir.
Estábamos en la casa y me tocaba abrir y mi madre me dijo, no, vamos a brincar esta salida porque puede ser que te suban para mi liga mañana pasado. Digo, ay, papá, brinca lo que tú quieras, pero lo que quieras tú. Exacto. Y hermano, me subieron para el show en esos días. Dije, no, es verdad que Dios tiene plan con cada hijo, Dios tiene su plan. Porque es que tú te esforzaste demasiado para mantenerte al nivel de grandes ligas. Hiciste tu buen trabajo, volviste a casa y por el trabajo que hiciste, ya al pasar el tiempo habían otros equipos observándote. ¿Cómo te sentiste? No, había un par de gente. Siempre he tenido equipo interesado. Yo tuve muchas propuestas para jugar en Japón. Estando en ese tiempo que tuve en AAA, yo tenía los equipos en Japón, me tenían loco, pero por el equipo en Boston no me soltaban. Yo tuve un año que Japón le quería comprar el contrato a Boston y Boston dijo que no. Y yo, señores, pero ustedes lo que están dañando la vida. Dañando mi carrera, porque si tú no me quieren, déjame ir para Japón, a jugar a Japón. No me dejaron jugar. Y no, está bien. Yo me acuerdo que tenía un entrenador de pesa ahí en Boston, en AAA, que me decía, hermano, el nivel tuyo es para estar en Grandes Ligas, tú no estás para estar aquí. Tú trabajas como un Grandes Ligas, entonces topo. Yo era un tipo que yo trabajaba demasiado, porque yo lo que quería era subir. Y me la pasaba corriendo, hombre, y trabajo todavía, como es. Yo siempre tú me habías matado trabajando. Y el tipo me decía, hermano, tú no estás para estar aquí, tú estás para estar en el show. Tú, si tú tuvieras otro equipo, tú estuvieras en Grandes Ligas. Todo el año tú hubieras estado en Grandes Ligas. Pero lamentablemente estamos aquí en Boston y las cosas son así. No, está bien. Hermano, llegué a Seattle, me suben para Grandes Ligas. Estamos ahí, eso es lo que tú querías, ¿verdad? Estábamos jugando con Anaheim. Y vengo yo, el primer día que me suben, el primer día subiendo, el juego se empata en el noveno. Traen el Buendía. Estaban en el día, ¿no? Traen el Buendía, papá, y venimos. El Buendía tira el cero en el noveno y en el noveno empatamos. Suena ese teléfono. Yo nunca había tirado de relevo en Grandes Ligas. El día a calentar, digo, ay, papá Dios. Y yo sin estar ready. Y bueno, vamos arriba entonces. Enganché. Empecé a calentar. Pam, pam, pam. Para adentro. Tiré el décimo y el onceno. Y vinimos en el 2 y ganamos, juego, hermano. Gané mi primer jueguito así, sin querer. ¿Viste? Digo, mira, esto es sin querer, papá. Dios sabe cuál es el plan de su hijo. Le tiré 2-0 a Najay y vinimos nosotros, pan, jonrón de Hannigan. Y nos dejamos el campo. Digo, ay, qué belleza, Dios mío, qué belleza. Y así, hermano, ese año estuve ahí, gracias a Dios. Tiré 50 innings así, sin querer. Dejé la efectividad en 2.62. Y fue un año bueno, fue un año bueno, porque me ponían a abrir, me ponían a relevar. La gente me fueron cogiendo confianza y logré un día en 2018 positivo. Gracias. Tú sabes que eso subió tu valor y subió las intenciones de los demás equipos de Grandes Ligas que necesitaban un pitcher de tu nivel. Y el 31 de julio del 2019 te llega una noticia. Sí, hermano, ese 31 de julio fue grande. Tú sabes, uno empezó con unos Marineros de Seattle que no teníamos mucha, ¿cómo decirte?, mucha perspectiva de que íbamos a un equipo ganador, porque teníamos muchos novatos, mucha gente nueva. Me ponen a cerrar juegos que yo nunca había cerrado juegos, salvo 14 juegos sin que nadie se lo espere. Sí, sí, sí. Salvo 14 juegos en 16 oportunidades. Y la gente empezaba a decir, te van a cambiar. Y yo, bueno, si me cambian, que me cambian. Bueno, estábamos en Tesa, estaba con mi mujer y mis dos hijos en la habitación, ahí en el hotel. Como a las 11 de la mañana fue, amigo. Como a las 11, a las 12 del día. Me entra una llamada en el teléfono. Y era el gerente de Seattle, ¿no? Que mira que te cambiamos. Igual, Dios mío, otro cambio más. ¿Para dónde será? ¿Para dónde me cambian ahora? Sí, porque tenía unos cuantos equipos atrás de mí. Estaban los Dodgers, estaba Minnesota, estaba White Sox, los Yankees estuvieron hablando también. Habían unos cuantos equipos atrás de mí para cambiarme. Estaba Washington en la competencia también. Pero yo dije, bueno, si quiero un cambio, ojalá que sea para Minnesota, porque ahí conozco a otra gente, hay muchos latinos, y ahí el flow se ve bacano. Y me dice, gerente, no, te cambiamos para Washington. Digo, ay, papá.
Y bueno, a lo que vinimos, se iba la mujer, no, déjame ahora recogerlo otra vez. Y nos vamos para Washington, cambiarle su vida otra vez. Ay, Dios mío, otra vez a recoger y mover el carro, ¿no? Eso es lo que toca. Esta es la vida que nos mandó Dios. Esta es la que hay que coger. Llego a Washington, me acuerdo que viajé el primero de agosto, el mismo día de mi cumpleaños, cogiendo un avión para Arizona. Estaban allá en Arizona la gente. Llego ayer de mi cumpleaños, era día libre. Llego ayer de mi cumpleaños, llegué, el abogado fue a buscarme, fuimos a cenar y eso por la noche. Al otro día, día 2, primer juego con los uniformes de los nacionales de Washington. Me tocó picharle a Danjón, a Peralta y a Walker. Dos ponches y un fly a refil. Lamentablemente me tocó batear ese turno. El manager me dijo, no bate. Y yo, tú sabes, de necio, uno es necio, que tiene el picante en la sangre, que quiere batear. Nunca he jugado en la Liga Nacional. Cojo un turno de un rolling para el medio, hermano, y me prendo a correr como un loco. Que terminé de coger la pelota en el hueco allá, ¡pa! Me lesioné un hand-trick. Wow. Digo, qué clase de suerte la mía, Dios mío. Lesionado un hand-trick, eso me llevó a estar casi 2 meses fuera de la pelota casi. En septiembre fue que pude regresar para atrás, y vuelvo y regreso en septiembre y me lesiono otra vez. Digo, señor, esto es increíble, mano. Ese Hunter me mató la temporada tan buena que yo llevaba el paso. Yo tenía 50 innings en la primera mitad, ¿no? Yo llevaba un promedio que iba a tirar 100 innings fácilmente. Iba a salvar más de 25 juegos al paso que yo llevaba. Y viene esa lesión que nadie, tú sabes que uno no tiene dominio de nada. Pero dije, bueno, si Dios la quiso así, así es que vamos a tomarla, no hay más nada. Y empecé a trabajar con mi lesión, mi pierna, y tú sabes, la gente preocupada, los nacionales trabajando conmigo ahí. Un trainer bien, el tipo bien metido conmigo, trabajando, que quería que yo regresara para atrás. Regreso en septiembre, me toca pichar en Atlanta y me vuelve y me lesiono en la misma pierna por un chisme para arriba. Y ya cuando me hacen la resonancia, me dice el trainer, me dice, brother, hay que tener cuidado porque si tú vuelves a pichar otra vez y te vuelves a jalar, se te va a partir el ligamento. Wow. Y vamos a tener que operarte y vas a perder el año que viene completo. ¿Sabes? Frustrado, ya la mente ya no me daba para más. Volviéndome loco, trabajando, pero volviéndome loco con la mente y la que no podía correr, no podía hacer nada. Hasta pila el baño, eso incómodo, bro. Yo decía, Dios mío santo, pero tú tienes un plan y yo sé que tú estás haciendo tu cosa porque algo va a pasar. Tú sabes, apoyando a los muchachos, siempre apoyando al equipo. Lesionado, pero apoyando al equipo. Hermano, de momento cogemos ese walk-off, cogemos el Wicale y explotamos a Milwaukee sin nadie esperar. Se lo digo, ¡ay, papá! Pero esto huele a playoff. En eso el tipo, desde que el trainer que trabajaba conmigo, el tipo, yo lo quiero mucho porque el tipo siempre ando meando y me decía, oye, ya viste, clasificamos, ponte ready porque te quiero ver pillando en los playoffs. Ya tú sabes, motivando a uno, empecé y dije, ah, no, hay que trabajar. Empecé a trabajar doble, bro. Trabajaba por la mañana, trabajaba en la tarde, ahora el juego. La gente jugando y yo en el gimnasio haciendo pesas, porque yo lo que tenía que fortalecer la pierna era. Y trabaja, y trabaja, y trabaja, y ultrasonido. El tipo, me acuerdo que el último ultrasonido me lo hicieron el 28 de septiembre y los playoffs empezaban como el 15, ya después que se acabó, empezó todo, empezaron los playoffs. Y me dice el tipo, de aquí a 13, el primer hemorragio que me hace, me dice que ya está mejorando, pero va a durar 3 semanas o cuatro semanas para que vuelva otra vez a tu nivel, para que empiece a correr y eso. Me dijo, en 4 semanas te vamos a hacer otra resonancia. Ya, yo empecé a trabajar esas 4 semanas, trabajé full. Y era pesa y pesa y pesa por la mañana, y agua caliente, agua fría, y pesa y pesa, y corriente, y agua caliente, sí, agua fría. O sea, una locura, la pierna se me cocinó. Llega la cuarta semana, loco, yo desesperado por hemorragia, y me acuerdo, estamos andando con Cleveland, la última su serie. Y hace el tipo ultrasonido, y me dice, wow, qué cambio, qué pasó, qué hiciste. Yo, nada, trabajar es lo único que yo he hecho. Y le dice el otro, porque me está haciendo la resonancia, me está haciendo el médico. Y le dice, sí, ha trabajado demasiado, demasiado, algo increíble. He visto poca gente trabajar como está trabajando el día ahorita. Y dice el médico, bueno, te vamos a darle UBL para que empiece a correr. Suave.
No es que te va a volver loco, empieza a correr suave paso a paso y ve poco a poco. Digo, bueno, ya me dio una luz verde, va a empezar a correr y a soltar el brazo suave. Me pusieron un plan, iba tirando poco a poco. Empecé a correr, a trotar suavecito. Me decía, tipo, no quiero que te corra duro y nada de eso. Y yo desesperado porque ya venían los playoffs ahí ya. Yo tengo que estar ready para los playoffs, ready para los playoffs. Vamos a tener que trabajar para ready para los playoffs. Empezamos a trabajar y corre para aquí, corre para allá y trabaja, haciendo pesas y corre. Me dice el tipo, no, tiene la VIP en la primera serie contra los dos. Ya después que ganamos a Milwaukee, yo pasé todo ese tiempo trabajando y corriendo ya, pero corriendo un paso suave. Ya yo por semana iba aumentando el nivel. Ya que le ganamos a Milwaukee, me acuerdo que pasamos como 4 días y nos vamos para los Dodgers. Llegamos allá y me dice, tipo, bueno, papá, tengo una noticia. Hoy tienes tu primer bullpen. Y digo, ay, papá. Es candela. Me dice, no, es que me están acelerando porque te necesitan el bullpen a ti ahora. Que esta gente aquí tiene mucho zurdo. Y digo, bueno, vamos arriba. Empezaron a hacer un poco de prueba en la pierna y movimiento para ver si no me molestaba, porque era la pierna caída. La que yo apoyo cuando caigo, esa es la que me tenía dañada. Y empiezan a hacerme pruebas y a hacer el movimiento con una toalla y no sé qué y no sé cuánto. Y tú sabes, uno perdido con el ritmo de pichar. Empiezo a soltar ya 120 pies soltando y ya yo contento. Digo, ay, estoy adelantando. Y la mujer, siendo la mujer mía, ya vamos arriba, quedamos ya estamos cerca ya. Y trabajando con mucha fe. Llego allá, tiro un par de UPN ya nítido. La gente, oye, se ve bien el hombre. Le ganamos los juegos a los Dodgers. Llegamos a San Luis, me acuerdo que llegamos a San Luis como a las 10 de la noche y a esa hora agarramos para el estadio. Digo, oye, pero ¿cuál es el apuro? No, vamos para el estadio, que si tú pasas la prueba de hoy, mañana está en el rote para jugar con San Luis en los playoffs. Me acuerdo, hermano, estaba mi esposa ahí, estaba en San Luis, ¿verdad? ¿Sabes? Dios, estaba mi esposa, llegué al cuarto y mi esposa estaba ahí y le digo, oye, no, me voy, vengo ahorita. Vengo para tu barrio, voy para el estadio, que la prueba de fuego, hoy es la prueba de fuego. Si estoy ready, mañana estoy en el rote metido hoy. Hermano, llegué y me estaban esperando abajo la gente de la guagua, porque fue Aníbal y Chess y eso que tenían que soltar de brazos. Nada más fuimos tres peloteros y los traines. Llegamos allá y me empieza a poner cono aquí, cono allá. Y me acuerdo que estaba lloviendo, hermano. Fíjate, tanta coincidencia, estaba lloviendo, y el terreno mojado. Pone un poco de cono allá y cono aquí, empezó a hacer de que reacción, toca aquí, toca allá, para ver cómo está la pierna. Suelte el brazo y me dice el trainer Harvey, dice, vamos, ahora que viene lo bueno, papá, si tú pasas esto, mañana está en el rótulo oficial. Bueno, papá, corre para allá y corre para acá, ¿te molesta? No, ay, Dios mío, sigue protegiendo, que todo vamos para el show. Corre y toca aquí, toca allá y toca aquí, muévete para allá, y pichea y haciendo movimiento como que estaba en la loma y corriendo para primera, para hacer asistencia. Y hice como 40 movimientos eso. ¿Te duele? Pero seguro que no te duele. No, a lo mejor tengo una molestia, pero es muy mínima, pero me siento bien. Ok, vamos a seguir. Te duele, una cosita muy chiquita, pero no se siente casi nada. Y dice, ok, está bien, vamos, mañana hablamos entonces, vamos a ver qué decide Manny mañana. Llegué al cuarto, le dije a Vanessa, me puse hielo en mi pierna ahí, ¡ran! Al otro día llegamos al estadio y dije, no, ¿qué hacer de rote? Me llaman para la oficina, dice, Manny, está en el rote la hora en San Luis. Guay, Dios mío, gracias que tú sabías, tú sabes todo lo que yo he trabajado para esto, yo me preparé para jugar los playoffs. Y el trainer contento, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería. Ahora vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fortaleciendo esa pierna, que tú tienes que estar ready. Hermano, pero no piché. Tanto me preparé para tirar una pelota en esos 4 días, porque le metimos 4 galletas a San Luis. Sí. Lo barrimos, sí. No hubo chance, y los abridores tirando 7-8 innings. Digo, no, pero así no. Pero tú, deme un chance de tirar una pelota. Pero tú estabas en el rote, que todo el mundo quería estar ahí. No, yo estaba en el rote y calenté 2 veces en el bullpen. Claro. Yo calenté para entrar, pero no me metieron. Pero tú en el rote, yo no, siquiera tú en el rote. Cogemos a San Luis, lo barremos, brother. Y digo, ay, Dios mío, qué esto. Pero sigo preparándome. Digo, ah, esto me da tiempo para seguir preparándome. Vamos para Houston. Antes de ir para Houston, tiro 2 LVP aquí en Washington. Para que el gerente viene buscando a ver si me meten en el rote. Tiro 2 LVP nítido. Pam, pam, marcando la bola y tirando duro.
Y me dice, Mario, vamos para allá, para Houston, allá vemos qué pasa. Y yo estando en el Rotel, yo llegando a Houston, yo estaba en el Rotel hasta ese momento. Digo, bueno, papá, voy a pichar una serie mundial. Estamos activos en el Rotel, ¿oíste? Aquí tú no me lo quitas los bailados, me quita los bailados. Llegamos a Houston allá, el primer día fue de práctica. Al segundo día hay que hacer el Rotel oficial. Me llaman para la oficina, me dice, David. No, Elías, que mira, tú sabes que tú tienes casi 2 meses sin ver bateadores, que tienes 3 meses casi sin ver un bateador. No es porque no confiamos en ti, yo sé que tú tienes el talento para tú hacer el trabajo, pero necesitamos, aparte, aquí no tenemos, aquí en Houston no hay casi bateadores zurdos, no necesitamos que tener 3 zurdos en el bullpen o 2 zurdos, porque está Patrick Colby y lo vamos a mandar por bullpen y entonces van a ser 3 zurdos, entonces no necesitamos el bullpen, entonces vamos a darle ese puesto tuyo, se lo vamos a poner a Wander Suero, y vamos a darle chance a par de piche derecho más. Tú sabes, me agarró algo feo, pero dije, no, tranquilo, papi, tranquilo, que ya estamos aquí, te vuelves loco. Dije, no, David, tranquilo, papi, tranquilo. Esto es parte de la pelota, bro. Yo le dije, tú sabes todo lo que yo me he preparado, tú eres testigo de todo lo que me preparé yo para este momento, pero si no se puede, no se puede, ustedes son los que mandan, yo no puedo ponerme ahora de necio a estarte diciendo. Tú sabes, me fui bravo, pero entendí. Pero Dios tenía un propósito para ti. Exactamente, me dice, no, yo no, tú sabes que yo no mando, yo acato las órdenes que me da el gerente y eso es lo que viene. Le digo, no, tranquilo, hermano, tranquilo, eso es lo que se quiere, eso es lo que yo voy a hacer. Yo le voy a dar ánimo a mi equipo y voy a seguir gritando del dogado. A eso es lo que yo quiero, que tú ayudes a los muchachos y que le dé lo apoye. Y hermano, así fue. Fuimos a hacer el mundial, mire, para fiestar, porque no había más nada, hacer bulla y tocar el tambor cuando daban jonrón y hacer lío y apoyar al equipo, que eso es lo que yo podía hacer de la del Doha, pero sí estaba ready para pichar, estaba listo para pichar, pero no se dio la oportunidad. Pero ganaste la serie mundial, tiene tu anillo, gracias a Dios. Exactamente, y, hermano, y bien orgulloso de eso. Si yo te digo a ti que hay varios peloteros que tú tienes que saberlo, de nombre para la historia, que nunca llegan a una serie mundial, otros llegaron, nunca la ganaron, no saben lo que es un anillo, tiene que sentirte orgulloso. Exactamente. ¿Sabes? No, yo me siento orgulloso de eso, hermano. Yo me siento bien orgulloso porque yo sé que eso lo ha logrado muy poca gente. Muy poca gente. Y se han ido muchos caballos de este béisbol que no han llegado a ponerse un anillo. Ni siquiera. Mira, yo te puedo poner un ejemplo de un pinche que caballo que para mí es ahí del Salón de la Fama. Félix Hernández tiene 14 años de Grandes Ligas y nunca llegó a un playoff porque tuvo con los Marineros de Seattle. Va ahorita que está con Atlanta, puede saborear eso. Pero yo me acuerdo que en un 2011, que yo jugué, 2014, que jugamos ahí, tuvimos 6 que clasificar. Me acuerdo que ese tipo se fue llorando del estadio porque no llegamos a clasificar. Barribón no tiene un anillo. Porque decía, ¿cuándo? Barribón no. ¿Cuándo me va a tocar eso? Barribón no tiene un anillo. Barribón no tiene un anillo. Sammy Sosa. Son peloteros que tú dices. Sammy Sosa. Son peloteros que son peloteros. ¿Entiendes? Entonces, un muchachito que vino de Cuba con ilusiones, que gracias a Dios encontró una mujer buena en México, pasó todo el trabajo del mundo, se fajó a trabajar, Dios lo ayudó, anillo de serie mundial, mira, eso es para la historia. Están los libros de récord. Exactamente. ¿Qué más se puede pedir? No, yo estoy en todos lados, hermano. Yo soy el primer guantanamero en ponerse un anillo de serie mundial, donde yo vivo ahí en Cuba. Nadie ha logrado eso. ¡Qué orgullo! De donde yo orgullo. Soy. Tú sabes, allá cuando la gente me decía, ¿cuándo viene? Te están esperando la gente aquí, esto se va a poner a casa como un carnaval aquí. Te están esperando los fanáticos para verte y hablar contigo y toda la cosa. Pero no pude ir a Cuba, la temporada fue muy larga y lo que hice fue descansar. Pero no ha vuelto, no ha podido ir. Sí, yo he ido como 5 veces, pero este año como la Serie Mundial fue tan larga, no me dio chance. No, y ahora esta enfermedad también. No, voy a ir el próximo año. Y entonces pues, empezó con el coronavirus y la cosa, pero yo, es que yo siempre voy, acabándose la temporada, yo voy siempre en noviembre, al principio de noviembre, final de octubre, yo siempre voy a Cuba, pero estaba en los playoffs, no podía ir. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te recibieron la primera vez que llegaste allá? No, muchachos, una locura. En mi casa no fueron más de 300 gente, no fueron gente a mi casa. Yo tenía 5 años sin ir a Cuba. Llegué allá, había jugado Grandes Ligas allá, había ganado 10 juegos en el show. Ya tú sabes, la gente con la estadística, oye, más Elías, y eso que yo llegué, que le dije a mi papá y mamá, no le digan a nadie que voy a ir. No, hermano, esto fue una locura, hermano. Decía mi mujer,
¿De dónde salen tanta gente? ¿De dónde salen tanta gente que vienen para acá? Yo decía, no, mamita, no sé. Y gente que yo no conozco, caballo, mi mami. Y yo, ¿quién es? ¿Y quién es? Y papá, mira, que este es el amigo. Yo no sé quiénes son, no me acuerdo. Y mira, en República, pero no, en República sí, Dominicana, sí. Solamente con decirte el Come Tigre, con eso basta y sobra. No, esa gente allá en Dominicana, sí, sí, allá en Dominicana yo tengo mi gente allá en Dominicana, mucha gente que me quieren allá. Mucha bueno, gente. Vamos a saludar al señor Carlos Ruiz, ese era el tipo que me movía allá. Si quiere enviar saludos, envíalo porque esto va para YouTube, nuestro canal de YouTube de Béisbol Caliente RD. Sí, sí, a Carlos Ruiz, a esa gente, al señor Carlos, ese era mi chofer allá, buenísimo. Pasé par de fin de año allá con él. Par de 24 allá con él, tremenda persona. Me acogió como un hijo en su casa, ese señor ahí. Ahí, a mí, a mi familia. Pasó un buen momento con el señor Carlos ahí. Tengo mucha gente dominicana que me quiere. Sí, sí. Bueno, Elías, ¿qué te puedo decir? Señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD, un servidor Pedro Rosario. Quiero anunciarle, Elías, dame un segundito, por favor. Nuestro amigo, hermano Eduardo Ventura de MLB Deportes tiene un concurso. Señores, seguí la MLB Deportes 1 en Instagram, Béisbol Caliente RD en Instagram, Béisbol Caliente RD en YouTube y MLB Deportes en YouTube. Tenemos una rifa de $150 que Eduardo Ventura va a entregar en vivo el día 11 del presente mes. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, seguirnos en YouTube, seguirnos, buscar tres personas que nos sigan y es fácil, hacer un clic y ganarse $150, es fácil. Bueno, ahí mi gente, vaya, manden ahí sus $150. Ya, tú sabes, a los seguidores tuyos, sí, invítalo a que nos sigan en Béisbol Caliente RD. Sí, 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 la gente lo siga, ahí la gente está escuchando, que sigan a Béisbol Caliente RD, sigan ahí la página ahí. Ya tú sabes. Por todos lados que estamos activos. Ya tú sabes, Elías, no te voy a quitar más tiempo, creo que he abusado bastante de tu tiempo. Que Dios te bendiga a ti. Que Dios bendiga a tu esposa, que verdaderamente ella fue el motor de arranque para que tú hoy en día seas quien tú eres. Que Dios bendiga a tus hijos, a tus padres, toda tu familia. Una palabra final, gracias de verdad, una palabra final es para el pueblo de Cuba y el mundo en general. No, gracias a ti por la oportunidad, hermano. Gracias por las bendiciones, amén, primero que todo. Gracias a ti por la oportunidad que me diste de expresar, de decir mi historia, que la de enseñar a la gente que no es, que todo no es color de rosa. Tú sabes, agradecido contigo por la oportunidad y nada, brother, que se cuiden, que el coronavirus, esa pandemia no está creyendo en gente, ni en nombre, ni en nadie. Cuídense mucho y protéjanse y nada, aquí es Elías para rato, mi gente de Cuba, los quiero mucho y ojalá que algún día pueda ponerme esa camisa. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Te paso, cuando editemos el video, te lo voy a enviar, ¿ok? Está bien. Gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén, igualmente. Amén.